organizaciones, equipos han enviado mensajes por este hecho. La Premier League y sus equipos dieron a conocer sus más profundas condolencias tras este hecho e incluso han cambiado sus logos, los logos de los equipos, a imágenes en blanco y negro en señal de luto. La Fórmula 1 se ha unido para expresar también su sentir. Como dato, fíjese usted, desde que llegó la reina al trono a los 26 años, vivió 17 de los 21 mundiales en ese cargo. Mundiales que se han organizado. Entregó la copa a Jules Rimet. Aquí estamos viendo a Bobby Moore en lo que fue el Mundial de Inglaterra 66. Protagonizó parte de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Maravillosamente cuando fue escoltada por James Bond y se aventó del paracaídas. ¿Se acuerdan ustedes de un helicóptero? Una cuestión fantástica que rompió con el protocolo y que pues hizo que la reina subiera sus bonos ante toda la gente que veía los Juegos Olímpicos. Así es que, bueno, pues hasta aquí, Yuri, lo más importante lo que tenemos en torno al fallecimiento de la reina Isabel II desde la perspectiva del deporte. Una fuera de serie en todos los terrenos, mi queridísimo Pablito Carrillo. Gracias.